Vámonos a la pausa, pero antes compartir con ustedes una nota de prensa de la Contraloría que refiere lo siguiente. La Contraloría General solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas, lo tenemos ya en pantalla, gracias Marielita, mantener la suspensión de cuentas bancarias del gobierno regional del Callao, vigente desde el pasado 12 de abril, debido a que continúan, dice, registrándose situaciones que ponen en riesgo el uso adecuado de recursos públicos. Como se recuerda, la Contraloría no hizo el pedido ante indicios de presuntas irregularidades y en el marco de la detención del titular del gobierno regional por presunto delito contra el patrimonio del Estado y otros, que hizo necesario resguardar los intereses del Estado por medio de esta medida preventiva, que precisa además que este congelamiento de cuentas no afecta a las operaciones relacionadas al pago de personal, cargas sociales, pensiones, seguros, servicios públicos básicos, limpieza, seguridad de las instituciones y arbitrios, tampoco las obligaciones referidas al programa del vaso de leche u otros programas sociales.